Tres, ahora directo. Dos, uno, uno. Empezamos, calma, chicos. ¿Cómo vais? ¡No mováis! ¡No mováis! Amigos, aunque esté con otro nombre por la movida que he tenido con las cosas, ¿estáis preparados para este momento? Amigos, la Dies and Gentlemen, hoy es el día. Tendría que haber sido ayer, pero bueno, hoy es el día en el que ya funciona Karmaland. Lo que significa que es el día en el que volvemos a Karmaland. Bienvenidos de vuelta a Karmaland. Ahí está. Hola, la 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 la. Ya estamos de vuelta. We are back. We are back in Karmaland. Vamos a ver qué tenemos que hacer, qué sucede, pero empezamos. A ver cuánto rato nos dejan. Pero empezamos, amigos, de nuevo. Karmaland. Bienvenidos a Karmaland 4, digo 5. Claro, es que yo como he jugado 4. Pues eso. Bienvenidos a Karmaland number 5. ¿Qué tono de voz tiene el Rubius? ¿Y dónde va? ¿Qué ha pasado? ¿Está sacando el arma de equipo, eh? ¿Qué es esto? Ponéoslo. ¡Uf! Full diamond del Tiri. Ahora empieza Karmaland. Chicos, os recomiendo no presionar la F con la espada puesta. No lo hagáis. ¿Por qué? No lo hagáis, coño. ¿Por qué? Hacedla. No lo hagáis. Lo voy a intentar, ¿eh? Del Tiri le damos la F. No muráis, sobre todo no muráis. No matéis. Mientras apuntas tu espada. Si morís en este evento, se os echa de Karmaland 5 para siempre. Sí, de hecho sí. ¡Vamos a morir! ¡Ey, puede Paco! ¡Ya comenzamos! Oh, ¡qué guapo, eh! Vale, ya está. Sí, bueno, ¿nos movemos ya? No, que la han puesto. Ah, que nos tiramos. Vale, pues chicos, bajamos por el agua, ¿no? Comenzamos Karmaland. ¡Ahora, Está mal hecha la cascada. No, la cascada está perfecta. Vamos por aquí, ¿no? Tenemos que intentar encontrarnos entre todos y reunirnos. A la J tenéis el minimapa. Vale. Escucha, pero vamos a la cúpula central, ¿no? Que es el Venga, central. Sí, vamos. Sí. No. Estamos con Merlon. Pero habrá que ir con Merlon. Espera, que me quede Merlon. Merlon, llévanos a nuestros compañeros, por favor. Hay que entrar a Mangel y a Esto es un lío de lo Nos lleva, nos lleva. Si yo estoy en la cúpula central, yo estoy aquí. Luzu, para que vienen para acá ellos, ¿eh? ¡Hombre! ¡Hombre, Luzu! ¡Gracias a Dios! ¡Hombre, menos mal! ¿Qué dice Merlon? Vegeta, lee lo que dice Merlon. Ah, estáis aquí. Vale, hacía mucho que no me veías. Hacía mucho que no me veías, Luzu. Perdona, Vegeta, que resulta. ¡Silencio! ¿Habéis matado a Merlon, tío? Bueno, ha sido rápida la temporada, está dentro de 4 años más. Dios santo. Si no me equivoco, donde tendríamos que ir, creo que es al C. No sé qué le pasa. ¡Qué alegría me da volver a verlo! ¡Vamos! ¡Grande Merlon! Pero Merlon está borrachísimo. Está mayor. Aquí que no es ni medio normal. El primero que bebe, Karmaland, míralo. Riñón o algo de hígado. Merlon, llévalo. Que alguien lea, por favor. Venga, que siempre lea. Willy. Yo de verdad tengo mal la voz y tengo. Vale, pues Willy, venga, mira. Willy. Quizás os estéis preguntando qué es lo que ha pasado para estar reunidos en este lugar.
Hostia, lee rápido. ¿Recordáis la grieta que se había generado en el pueblo? Hostia, sí. Pues bien, no. Con el paso del tiempo se fue extendiendo más y más hasta que consumió gran parte del mundo. ¿Cómo lee, eh? ¿Cómo lee este? Afortunadamente conseguí refugiados. Me habéis puesto nervioso. En este lugar donde residen las almas que se reencuentran desconectadas de la realidad. Para traeros hasta aquí, tuve que pasar por múltiples mundos y líneas temporales. Y a logrando. logrando reunir a los héroes más grandes de todos los universos de cada. ¿Era de verdad o no? Ah, eso explica lo del mexicano. ¿Era de verdad o no, Lepi? ¡A huevo! No. Le da la Q sin creer. ¿En qué sala? ¿En qué sala? No se va, tío. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Va, seguidle, seguidle, seguidle. A que me tiro. No empujéis, no empujéis, no empujéis. A que me tiro. La tecla F está en mitad de. ¿Qué está pasando? ¿Qué? 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 Vale, nos está llevando. ¿Dónde? Hacia… Explica, explica, Vegeta. ¿Dónde, Vegeta? Dínoslo. ¡Hostia, la coñona! Es la mismísima coñona. Dicen que este tiene el pergamino de cómo volver a la dimensión que nos están mencionando o algo así. ¿O algo así? ¿Y tú cómo lo sabes, Vegeta? ¡Hostitas! ¡Ojo, vamos, vamos! ¡Vamos, que hay que coger esto! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Por ahí, por ahí! ¡Le cruzamos, eh! ¡Matadlo! ¡Dame la espada! ¿Dónde ha sido? ¡Que venga, tío! ¡Que venga ya! ¡Ha sido aquí! ¡No le des ni madre! ¡No le des ni madre! ¡La va a volver a aventar! ¿Pero dónde está? ¡Vale, vale, vale! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hacéis? ¡Hay que matarlo, hay que matarlo! ¿Sí? ¡El alcalde! ¡Este canta! ¡Este canta! ¡Ojo! ¡El alcalde canta! ¡Le doy con la manzana, me la suda! ¡La boca, la boca! ¿Pero por qué yo no puedo entrar? ¡Hostia, qué guapo está el boss! ¡Matadlo, matadlo, matadlo! ¡Está guapísimo el puto boss! ¡El mismo que la aire! ¡Ten la mano otro! ¡Puta! ¡Ahí está! ¡Poner a las manzanas! ¡Pero qué es esto! ¡Es el enviado de Dios! ¡Pero qué enviado de Dios! ¡Si son un montón de caballos! Pero what the fuck, ¿qué ¿qué es esto, tío? ¿Qué me estás contando? ¿Más? Papi Alca. Que casi me mata. Pero qué es esto, lo tengo bugueado. No le salvéis, no le salvéis a los que se. No le salvéis. Dejar que muera, Mangel. Adiós, Mangel. Voy a poner un vídeo una vez. Para descargar de mi misao. Dale, dale. Pero dale al arcángel. ¡Dale! ¡Cabrón! ¿Por qué veo? ¿Pero por qué veo esa mierda yo, chavales? ¿Por qué estoy viendo esto? ¿Qué bicho es en realidad? Escúchame, no hay huevo a matarlo, no hay huevo a matarlo. Estoy sudando ya. Estamos todos aquí en el pueblo, Veníos ya, veníos ya, veníos. Igual es lo que quería Merlon, Tirad las espadas, deja que nos mate. Rápido, rápido. Va a matar ya. Dale, chavales, vamos a morir aquí todos. Together, together. Oh. Qué muertos estamos ya. Fuera, fuera de aquí. Es que encima, encima yo lo veo. Final, Yo lo veo todo. Está a puntito de morir ya, ¡No, Vegeta! ¡No, va! ¡Me voy bueno, yo! ¡Hijo puta! ¡Me va a matar! ¡No, chavales! ¿Por qué os morís? ¡No! ¡Lonito! ¡No! ¡Termina el trabajo, no. Lonito! ¡Termina el trabajo! ¡No! ¡También muere! ¡Nos ha matado! ¡Mierda! ¡Aparecemos, aparecemos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí va! ¡Aparecemos, aparecemos! ¡Hostia, casi, casi lo matamos, Error de Java, me ha sacado. ¿Error de Java? ¿En serio? ¿En serio? Estoy entrando de nuevo. ¡Hostia! ¿Qué está pasando? ¡Pero que el Ruin me está pegando, hijo puta! Otra cinemática, ¡Oh, qué bonito! Es una cinemática de cómo el Rubius me está ahogando. A puñetazos. ¿Hay algo más bonito que esto? ¿A qué me ahogo? Ahí estoy. Qué bonito el pueblo este, ¿no? Vaya, a esto se referían los libros. Al parecer, la única forma de regresar era luchar con honor ante el guardián. Ahí ¿qué está. Hacemos ahora? ¡Quitad las vacas, por Dios! Ahora estamos en un nuevo mundo, con la oportunidad de recuperar Karmaland. Pronto os veré con más noticias. Y ya está. ¡Oh, ahí, más noticias! ¡Ole! A chuparla, ¿no? Ahora a chuparla. ¿Está? ¿Estáis viendo el pueblo lo grande que es? ¡No, Java! ¡Me ha hecho el Java! Ojo, primer episodio ahí, poneros miniatura, miniatura. El viejo… No, miras para arriba, no sabes lo que miras para arriba.
Sí, Vegeta un poco separado. Quackity, mira arriba, mira arriba, Quackity, arriba, arriba. Ahí está. Mira qué bonito. El mundo ya está dentro. Tío, qué bonito es. Dios, esta versión de Minecraft es preciosa, tío. Oh, oh, shit, man. Voy a ahogar a Juan. Uy, 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 uy. Ha vuelto. Ha vuelto. Pero esto que es un brazo andaluz que te mete desde Narnia, chaval. Sí, sí. Es increíble. Venga, ve. Contra el nuevo miembro, que vea lo que es. Dale, 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 dale. Dale, 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 Stacks, dale. Que aprenda. Te va a matar, yo creo que te mata, Que este pega desde Narnia, No, que se va a pensar que soy yo. Que se piensa que soy yo. No sabe saltar, no sabe saltar. Se ha quedado bloqueado. Se ha quedado aquí. ¡Me frena! Que te revivan, lo dejamos en el suelo. ¡Tírate! ¡Ah! ¿Lo has tumbado? Ven, está uno, se mete en una cueva. ¿Se mete en una cueva? ¡No! ¡Me voy a matar! ¡Que yo estoy tocado! No, pero ¿dónde está? Yo no puedo correr, tío. ¡Abajo! ¡Te veo! ¡No! ¡No he tumbado! ¡Hazle el tibag! ¡Hazle movida! ¡No! ¡No! ¡Se ha tirado! ¡Se ha matado él! ¡Tío, Quackity! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Yo no digo nada, Yo no digo nada. Tú no has visto nada, Quackity. Tú no has visto nada, Quackity. Yo no vi nada. De hecho, yo vi que se cayó. Ustedes lo intentaron revivir y murió. Exacto, exacto. ¡Oh, mira lo que hay ahí! No, hijo de puta, no me mueves. No. Ya lo hubiese hecho, Quackity, por favor, de verdad. Vamos al trigal ese. Mira, aquí hay un mazo de trigo, Yo creo que aquí se puede robar un poquito, ¿no? Está todo. ¿Pero quién hay ahí? ¿Alguien está cogiendo aquí a saco? Oh, es verdad. Bueno. Bueno, Juan. Oh, le está dando que comer. Vale, me cae bien. Qué bien. Me cae bien, Juan. Buena gente. ¿Qué hace el animal de granja? Oye, que tengo un puto miedo. ¿Por qué? No sé qué estoy haciendo. Quackity, estoy parado aquí. Escúchame. Estamos aquí, estamos haciendo la de los noobs. Hay que hacerse una casa rápido que llega la noche. Hay que hacerse una casa y empezar a. Es verdad, tenemos que ir a hacer la casa, por lo menos la básica, O sea, sí. Yo voy a hacer una pala de lo que sea ya de madera. Podríamos. Quackity, me voy a hacer la casa por aquí. Un poco más adelante, aquí en diagonal. Dale. ¿Vale? Yo voy a hacer muchos Oxxos. ¿Tú sabes qué es Oxxo? Es como un Walmart mexicano. Vamos a ver dónde vivimos. Oxford. Con el Rablo. Oxford. Y… Oxxo, dije. Después me metería en la cueva y pasaría la noche en la cueva. Oye, ahí vamos. ¿Vamos a buscar la casa ya o qué? Sí. Yo quiero vivir donde el lago, ¿Dónde? El lago. Quackity, ¿tú qué vas a hacer? Vamos. Quackity, ven. De verdad. Yo me voy con este buen hombre. Espérate que me carga este. Sí. Ahí está. Yo me voy a hacer mi casa humilde para marcar territorio. Yo haría los cimientos rápidos y luego pasaría la noche en una cueva. Y ahí pillamos cosas, ya sabes. ¿En una cueva? Sí. Pues he hecho ilegalidades un poquito. Está aquí abajo, Vegeta, ya. Está picando ya. Te lo he dicho ya que se iba a la cueva. Te lo he dicho. Está mi malito. Pero ¿has visto la longitud de esta cueva, tío? Vamos para adentro. Hay agua ahí, Podemos cogernos al agua esa, ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Mierda, me he caído! ¡Vamos! ¡Que se va a huear! Cuando das al shift y haces, se va a la mierda todo. Se va a la mierda todo, tío. ¡No! ¡Su puta madre! ¡Me quedo! ¡Chaval!
Mira vida, mira vida. ¡Come, come! Tú, pero que las cuevas son profundas de cojones. ¡Oh! En esta versión. ¡Dios, pero quién vive aquí! ¿Qué cojones está pasando? No lo sé. Hostia, ¿llevamos suficientes cosas? Uf, no, hay, guay, que, hay que pillar carbón. Hay que, tengo pico, tengo pico. Yo tengo pico, yo tengo pico también. Yo tengo pico. Pico, 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 pala, pico, pala. Quackity, quackity, tengo que coger. Y Vegeta está aquí. Mirad el minimapa, gente. Vegeta está aquí abajo. Pico, pico. Ya está picando el animal. Escucha, yo subiría y haría rápidamente la casa en plan con tierra, aunque sea, ¿vale? Para marcar territorio, porque si no nos van a quitar el spot ese perfecto que tenemos en el lago. Te lo digo, Stax. No creo que nos lo quiten, ¿eh? Porque si no. Stax, te lo digo, que la gente está con las manos muy largas. ¿Quieres que te diga la verdad? Si alguien nos lo quita, lo asesinamos. Así de fácil. Eso es verdad también. Fácil, rápido y simple. ¿Y este quién es? ¡Ah! ¡Coño, un creeper negro! ¡Que brilla! ¡What the fuck! The fuck, man. What you want, mira man? Los ojos que tiene. What you want, man? What you want? No, que se me queda bugueado. Yes. No, vámonos, tú no tenemos nada. Vámonos, sí, sí, tú, sí, subimos sí, por sí, ahí. Fuera, a tomar por culo. Fuera. Vais. A ver. Vais, no puede ser. Ay, Dios mío. No puede ser esto. Coño. Vale, espérate, a este hijo de puta lo voy a matar. What is this? Hijo de puta. Ah, vale, vale, nos vamos. ¡Ah! ¡Ay! Vamos. Hay que subir, ¿eh? No, sí, podemos, no podemos. De todas partes, no tío. No podemos. Espera. Yo necesito comer. Hostias. Peo. Peo. Ya está. ¿Tienes panecillos? Uno me queda. Joder. Pues pon la mesa de crafteo, que puedo hacer tres. Me puedo craftear otro. Sí, aquí está, aquí está. Yo puedo hacer tres. ¡Hijo de puta! ¡Pero que no dejes de caer en el cielo! Me mata, me mata este cabrón. ¡Hostias! Te tengo. ¡Hostias! ¡Tía, qué mía! ¡Los peruanos han vuelto! ¡Oh! ¡Hay peruanos! ¿Qué peruanos? ¿Cómo que peruanos? ¡Los de las llamas! ¡Sí, los de las llamas! ¡Sí! ¡Grandes! A ver. ¡Vegetita! Tengo un regalo para ti, Vegetita. Toma. ¡Oh! ¡He encontrado una mina! ¡Un spawn! ¡Oh! ¡Un spawn de zombies! Estoy con Mangel y Vegeta. Vegeta estaba arriba en el pueblo, tío. Está aquí haciendo cosas en la mesa. ¿What the fuck es esto? Bueno. Yo qué ganas de que empiece a funcionar el chat de voz, tío. Mañana seguramente funcione. Mañana estará guapo, mañana. A ver. Qué guapo, tío, las llamas. Me encanta, tío, que hayan vuelto. Acabo de encontrar diamante. ¡Hay diamante! ¿Dónde? Tengo diamante aquí. Es verdad, nos dijeron que las capas aquí, diamantes no había en la capa 11. Como las cuevas son en plan súper profundas, ha cambiado, pero no sé cuál es. Tú, pero hay que estar loco, yo ahí no bajo, ni de No, ya, yo tengo que intentar salir de aquí, tío. Intenta salir, tío. Lo puedo sacar, ¿no? Lo cocino, hago la. O sea, plan, como siempre, lo cocino, hago el pico y me llevo esto. Cabeza, tío, no. Mierda, acabo de pisar una serpiente, me voy a morir. No. ¡Diamond! ¿Qué ha pasado? Tengo diamante, ¿eh? No, qué grande. Mira. El primero que conseguir diamantes, ¿eh? Me sirve. Legalísimo. Hay más. ¿Lo veis bien, no, chat? El juego. Hostia, yo lo tengo. Yo al estar en la mina, tío. El carbón. ¿Cómo puede ser tan difícil encontrar carbón aquí, tío? No lo sé. Creo que estará más arriba. Bajo ya, vale. Tío, qué bonito. No creo que estemos en Carbonland, tío. Esto es precioso. Es como un sueño ser realidad ya, por fin. Vale, me voy a hacer la casa al lado de la. Del lago, gente. ¿Qué hay aquí? Peo. Mira. Oh, aquí delante del pueblo, como un señor. ¿What? Esto es el barrio rico, gente. ¿Tú Rubius, ¿tú sabes si vive gente dentro de las cuevas? No, ¿por qué? Porque aquí hay una cama, una hoguera. ¿Qué dices? Como una habitación de alguien. ¿Ah? ¡Ah! ¡Joder! ¡Hostias! Sal de ahí, bro, ¿por qué estás ahí solo? ¡Que hay que se me está comiendo un baúl! ¡Hostias, es un baúl! ¡Un baúl asesino! ¡Me voy! ¡Sal, cabrón! ¡Joder, es una trampa! Pero. Si me estaba yendo. Voy a planear esto un poco. ¿Pero tú qué me estás haciendo? Yo voy a marcar terreno ya. Márcalo, por Dios. Peo. Lolito, Mangel, Vegeta, Luz. Vale, se está haciendo de día, ¿eh? Esto es buena señal. Sí. Voy a salir a la antigua usanza. Mira la montaña. Aquí. Vale. Voy a ir a verte ahora, ¿eh? Mi humilde chaval. ¡No! ¿Qué haces? No, Stax, no. No pasa nada. Sé dónde estoy. Pero puedes volver. Me ha caído la grava.
Me ha caído grava. Estoy en mi casa. Oye, chavales, cuero, ¿cuánto está yo abajo? Ya lleva todo hierro, ¿eh? Le voy a dar una hostia. Mira por mí, Willy. ¡Let's go! ¡Let's go! Yo, volaría que si le matas pudieras lootearle, ¿sabes? Es que creo que había un mod para eso. Hacemos un… Mira, mira, hacemos un cofre y lo escondemos debajo de tierra, ¿vale? No, pero espera, tengo que saber dónde me voy a hacer la casa, ¿sabes? Ah, esta es la tuya. Ya, 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 pero digo para guardar esto por si viene Willy otra vez. Chill. Espera. A ver. Yo necesito… Yo voy a ir a… Espera, voy a ir a pillar madera. Necesito un hacha y madera. Dame madera, bro. Toma, te hago yo el hacha si quieres. Toma. Quédate con este. Tengo hacha. Quédate con esa. A ver. Voy a pillar esto. ¿Dónde me puedo hacer yo la casa? A ver, ¿tú te la haces aquí? Yo creo que me lo voy a hacer aquí con unas vistas de puta madre. Después… a ver. ¿Aquí arriba? Si quieres, yo te diría en plan… Aquí hay sitio… ¡Ah! ¡Joder! ¿Qué haces, animal de granja? ¡Revive! ¡Que me ha matado bisonte! Pero a mí no me ha hecho nada. En plan, me ha tirado… No sé, me ha tirado del tiro. ¿Le has tocado los huevos? Me ha tirado del tiro el bisonte. No he hecho nada. Vamos a hacer la casa nosotros. Lo que tengo miedo, ¿sabéis? Es estar muy cerca de alguien. Es decir, no quiero estar cerca de nadie. Tengo hornillo aquí que lo voy a usar del puto tiri. Pero primero quiero saber dónde me la voy a hacer. En la llanura. Hombre, lo podemos hacer aquí, ¿sabéis? Esta cueva es muy clave. Mirar todos los bichos que salen en el radar, ¿sabéis? Tiene que haber a saco también ahí abajo. Estos bichitos nos pueden dar comida bien. Aquí. Aquí podemos hacerla, aquí. Luego podemos nosotros nivelarlo hasta altura, lo que sea, aquí. Tenemos detrás toda esta zona y delante. ¿Qué os parece aquí? Bueno, ya lo haremos. ¡Ojo! ¡Oy! Ahora sí, igual sí que muero, ¿eh? ¡Se viene Cuchitril! ¡Like every series of the real Sultan, amigos! ¿Quién espera una gran casa? ¿Cuándo puedes tener tu chusco Cuchitril? Vale, vamos a pillar. Vamos a pillar wood. Antes de que se haga hiper mega de noche. Por favor. All right. Ahí está. La casa además va a ser multicolor. Porque obviamente estamos en la última. A la última. En las últimas nunca. Siempre natural, no plastic. Y aquí le falta tal, lo sé. Pero simplemente para ahorrar bloques. Hasta que vea yo que, pues oye, vale la pena. Oye, tengo cambiado los controles, tío. O sea, tengo cambiado los controles y eso no me gusta. Esto ahora mismo es el típico meme de, oye, ¿y la puerta? ¿Tú qué quieres, tú? Fuera de aquí, hombre. Ah, claro, y no es simétrica, claro. O sea, es decir, en vez de hacer la de 5, que la podríamos haber hecho de 5. Pues la he hecho de 4 para que ponga donde ponga la puerta, quede horrible. Estándar. Ok. Habrá que acabarlo con la estelita esta. Qué caso, problema. Bueno. Este es un mensaje, dirigido a todos los mindundis y papanatas que no confiaban en que tuviésemos una casa el primer día. Claro, es lo que tiene. ¿Qué está haciendo, Lorito? Madre mía, el manje, chaval, vaya comienzo. La puerta, sí, lo sé. El horno, la puerta, los cofres. I know. O sea, no nos pueden robar, ¿no? Es decir, ¡me cago en la hostia! ¿Es eso? No nos pueden robar, ¿no? Es decir, no pueden entrar a nuestra casa y robarnos. Es totalmente ilegalísimo, ¿verdad? Es decir, si yo pongo una puerta, ya no puede entrar nadie a robarme, solo porque tengo la puerta, ¿no? Aunque sea simplemente, pues, abrir la puerta, pero... There we go. ¿Tres puertas de pino? Me las llevo las tres. Y ahora sí que podemos hacer lo que me habéis dicho. Double door. ¡Wow!
Welcome to my life, home and life. Se abren al revés. I don't care. Ok. El horno aquí. El horno lo vamos a dejar con 6 de madera. Le metemos el pollo. Hay que dejar el horno haciendo cositas. Cerramos esto. Vamos a enchufarle. Vamos a enchufarle el hierro. Ok, le clavamos el hierro aquí. Y esto lo dejamos porque con 6 vamos perfectos. Aquí tenemos la comida y tal. Perfecto. A ver, de momento yo creo que no estamos mal. ¿Sabéis lo que necesitamos? Un poquito de carbón. El carbón sí que sería bastante clave, ¿sabéis? Estaría bastante clave. Esta mina de aquí, chavales, esto va a ser explorado al 100%. O sea, quiero carbón y hay que ir con Rubius. Hay que ir con Rubius a por los creepers. Eso también bastante clave. Ahora ya no nos pueden entrar en casa, ¿sabéis? Ya no nos pueden quitar las cosas, que al final es lo importante, sobre todo del primer episodio. El poder tener las cosas así. ¿Cómo me van a poder robar? Si se supone que no puedes entrar a casas ajenas y coger cosas. ¿Qué tengo que hacer? Pongo bloques y ya está. Pero pueden abrir la puerta a ellos. Nah, os digo una cosa. Vamos a hacer esto. Así sabemos que si lo encuentran es ratatopeada, ¿sabéis? Si lo encuentran, ratatopeada total. O sea, si encuentran esto, hiper, super, mega ratatopeada, nivel Jesus Christ in the Dragon of the Night, completely amazing, ¿sabéis? Sí, sí, pongo bloques detrás de la puerta. Si pongo bloques aquí, no pueden entrar. Si yo hago así, ellos no pueden entrar, ¿sabéis? Pero les llegan al horno, colega, pero qué... O sea, si nos quitan eso, chavales... Vamos a ver, sobre todo, chavales, a los alrededores. Para ver quién vive, dónde vive, ¿sabéis? Tener un poquito de información en el mapa. ¿Qué dices? ¿Por qué ha puesto un deso de tierra por la cara? ¿Ya tan pronto tienes putas minas? ¿Cómo eso tan pronto, Lolito? ¿Cómo? Pero si lo has puesto tú, ¿qué te digo? Espera un momento, Quackity. Chavales, yo creo que deberíamos tener minas, ¿eh? Yo ya tengo, vale, escucha. Ahí está. No digas nada a nadie, ¿vale? No digas ¡hola, nada amigos! Oye, espectacular. Una cosa, cuando venga Quackity le decimos, oye, ponte, mira esta. Claro. Mira qué bonito en plan esto y le empujamos, ¿vale? Venga. Mira qué bonito el pero... entorno. Sí. ¿Tardes? Buenas tardes. Hola, Quackity, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Quackity? Dal. Estoy muy bien. ¿Puedes venir donde estamos nosotros, Quackity? 20 segundos, porfa, que tenemos que contarte algo. Un negocio que se nos ha ocurrido. Sí. A ver, ¿en dónde están? ¿En qué? 5300 menos 377. Justo abajo del molino, justo hacia abajo. En el lago, 377. En el lago del pueblo. Perfecto, ya voy. ¿What the fuck? Ahorita mismo voy. Pues mira, ¿ves esos árboles de ahí, no? Sí. Pues vamos para allá, vamos para allá. Bueno, no, mira, okay. Vamos a disfrutar un poco primero de. ¡Me quemo! ¡Que me quemo! ¡La primera mina de Carbon 5! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Se la ha comido Quackity! ¡No, Rubius, era tú, verdad! ¡Tú! ¡Que te mata! ¡Que te mata el Willy! ¡Claro! Es que aquí vivía Willy, has dicho, ¡a que es su casa, ¿no? Esto! ¡Le acaba de reventar su casa! ¡A que esto es su casa! Ah, pues, escucha, no nos puede decir nada porque si no nos chivamos a la gente que tiene algo ilegalísimo, ¿eh? Bajo casa. No, pues, es que tenía, es que ya... Ah, bueno, sí. Lo sigue teniendo. No sé por qué tengo algún recuerdo en plan de. Luzu se ha ido a dormir solo. Tengo como algún recuerdo de una hermandad oscura o algo así, pero no sé a qué se referían, la verdad, se me ha olvidado un poco. Pero si quieres seguir el lado. Gusto, muchas gracias por el show. Tienes que ayudarnos con esto, ¿vale? Tienes que poner aquí esto. Tienes que colocar este bloque en algún sitio y que alguien se la coma, ¿vale? Alguien se la tiene que comer. Tienes que ser oscuro. Esto es falso, entonces. Pero que no seamos nosotros, claro. Claro, no tenemos que ser. Pero tenemos que verte hacerlo. O sea que ahora mismo ve a buscar a alguien y si tienes un objetivo, se lo pones, ¿vale? Pero tenemos que ver que explote. Pues vamos a buscar, ayúdenme. Vamos, Quackity, por supuesto. Yo primero creo que veas. No he hecho nada malo nunca, ¿eh? Por, aquí, mira, aquí hay gente, bueno, Quackity. ¡Qué casualidad! Nosotros nos vamos, estamos un poco para atrás. Hombre, el mangel, lo tienes fácil. Dios mío. Lo voy a hacer, estoy listo. Dale, Quackity, dale. Este le digo que se una, ¿no? Que se una al chat. No hace falta. Ok. Mira, está con la Lesbi. Mangel,
Le voy a decir, Mangel, está detrás, pisa, no pises. No, eso es demasiado obvio, ¿eh? No, Mangel, no. Uy, uy. Le voy a decir, pisa ahí. No, quiero pegarnos, no. Pisa ahí, Mangel, qué disimulado. Pisa ahí, pero no le digas pisa ahí. ¡Para! Mangel, no veo fallo, Mangel, no veo fallo, la verdad. Despedido. Es imposible que no vaya. Diamantes. Vale, espera un momento, espera. No, no, no. Vale, tienes que usar un poco más de IQ, Quackity. Sé que te cuesta un poco, ¿vale? Pero escucha, haz una cosa. Puedes hacer una cosa, Quackity. Puedes poner el este, ¿vale? La que va solo. Y cuando en plan le dices a alguien, en plan, oye, ¿puedes venir a ayudarme? No, mira, pendejo, mira, mira. Mira. Pero no mires el bloque, Quackity. No mires al suelo, Quackity. ¡Madre mía! Pisa ahí, te va a dar un diamante. No, dile que te ayude con un crafteo. Ah. Ahora perdón. No, pero ahora ya no. Si no, no. ¿Sí lo está mirando? Que me ayude ¿por qué? Con un crafteo. ¡No! ¡No, no, no! ¡Quítalo, no, quítalo! ¡Pero ¿eh? Madre, no murió! ¡No le hizo se tiene nada. Que mover! Se pero tiene que mover. Tienes que empujarle un poco cuando se cae. Es bueno, es Mangel, ¿eh? Es buenísimo. ¡Uy! ¡Pendejo! ¿Por qué me empujas? Me voy. Perdón. Oye, voy, a dedicar, voy a esa cueva, voy a esa cueva. Me voy a dedicar a tallar mi casa. Deja de poner. Ya está poniendo minas. Ya está poniendo minas. Estoy rompiendo esto. Que no, ¿cómo voy a tener minas ya? ¿Estás loco? Uf, no me fío, ¿eh? Parecéis como la típica banda de gente. Del patio. ¿De qué? Sí, sí. Que intenta atracarte para matar. Mira. No, no, para, pisa para. Ahí, pisa dobla, ahí, dobla, pisa dobla, ahí. Dobla. No, me tengo que. Solo me quiero ir a casa. Pisa aquí, pisa aquí, pisa aquí. Porque te vas a casa, Vegeta, quédate un rato con nosotros. Vegeta, ¿tienes prisa, Vegeta? ¿Tienes prisa? ¿Tienes prisa? Con nosotros. No te preocupes, no te preocupes. Pisa eso, Vegeta, pisa eso. No. Pisa esto, Vegeta. Cuidado, cuidado, Vegeta, cuidado, cuidado, que te da algo. Dame, dame solo un día de margen. ¿Cómo te da fastidia, Vegeta? Un día de margen. Cuidado, Vegeta, no pises aquí. A puñetazo nos mata a los cuatro, ¿sabes? Dice que un día de margen, dice. Nos revienta. Es increíble. Vegeta, cuidado con este bloque. ¿Y esta casa? Esa super casa es mía, Vegeta. ¿Qué sucede? Es la de Vegetita. Enhorabuena, Fran. Bien, muchísimas gracias. Vamos avanzando. Multicolor. Ahora, multicolor. Y además de madera, Fran. Bien, por supuesto, Fran. Supuesto. Pero es que estas casas, Vegeta, no se pueden quemar. No, Quackity, no te invito ni a una guacha. ¿Por qué? Señor. ¿Por qué? ¿Esto qué es? Al ¿qué final, dice? La norma de las puertas, ¿qué? No se puede. Vale. O sea. ¿Puertas? Pero me están abriendo las puertas. Fijaos, ¿por qué? Fijaos, ¿qué estás enfargando? ¿Qué estás enfargando? Está Fargan ahí, Fargan? Mira, mira. ¿Dónde? Ahí detrás del árbol, mira lo que hace. ¡Clávale! ¡Ponle minas! ¡Ponle minas a este! ¡Ponle minas al Fargan! ¡Que viene, Rubio! ¡Ponle, corre, corre, ponlas! ¿Dónde? ¡Está detrás si tuya! Si no tengo minas. Ah, es verdad, no hay minas. ¡Bueno! ¡Dios! ¡Me quemo! ¡Dios! ¡Dios, la casa está! ¡Me quemo! ¡Casa de Fran! ¡Qué bien, qué bien! He no me lo, oye, no vale eso. Me ha puesto una mina fuera de casa y me ha roto la casa. Escucha, eso es ilegal. Hombre, ¿ilegal? O sea, escúchame, ¿cómo? ¿Devolverme todo? Si no, no pasa nada. Que me den una metralleta, que lo soluciono rápido yo esto. Que hay un modo de metralleta. Oye, qué bonita casa, ¿esa de quién es? La verdad que ventilación tiene, es de Stacks. Tiene bastante ventilación. Qué buena ventilación. Sí, se dijo que el primer día no se podía entrar en las casas de los otros si tenían una puerta o no. Bueno, y poner minas fuera pues y reventar la casa de los otros, fuera, pues, imagínate. Es cosas lógicas. ¡Ah! Pero me habéis quitado todo. Y los diamantes también. ¡Uf! Esto como me gusta. ¿Diamantes? No, no. Tranquilo, sí, no diamantes. No preocupéis. No preocupéis. Yo no tengo diamantes. No tengo. Escuchadme. No, no, escuchadme. Me habrían dado el logro. No, por favor, dejadme hablar. Me suda los cojones quien tenga los diamantes. Que se los quede. ¡Ah, cabrón! Pero. Se los estaba a punto de dar. No pasa nada, yo tengo carta blanca ahora mismo, ¿eh? Cuidado ahí. Vegeta, si no me revives, tu cuero desaparece. Tienes que revivirme. Sí, ¿y los otros dos? Yo no sé, desaparecieron. No pasa nada, sí. No, 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 no. Ah, mira, tenía uno más. No, no, que lo suelto. No quiero nada, no, no, no. Tranquilos, tranquilos. Quedaros todos los diamantes. ¿Queréis más? Cógelos, Quackity, por supuesto. Tomar, tomar, tomar diamantes. Ahí tiro los diamantes. ¿Cómo crees? Coger, coger, coger. Para vosotros, para vosotros, para vosotros. Todo, todo, todo. Todo para vosotros. Todo para vosotros. Todo, 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 todo. Quedároslo todo, quedároslo. Volveré, volveré. Que se entierra, que se entierra. Comidita fuera de aquí, Quackity, fuera de aquí, que te abro la cabeza en cuatro trozos. Fuera de aquí. Tira para allá. Perfecto. Las reglas no existen, Vegeta. Avisado está. Yo te lo digo ya para que lo sepas. Me lo han robado todo. Me han reventado la casa. Me han puesto una mina. Me han matado. Me lo han quitado todo.
Pero ¿cómo que bienvenido a Carmalanchi? Tú llevas aquí menos tiempo que yo, por favor, de verdad. ¡Toma! ¡Tira, tira! Esto… Vais a fundarlo. ¿Me puedo pasar a tomar un café? Tirado, vejete, está aquí, está aquí, está aquí. Da igual, da igual, da igual. Esto es esto lo más ilegal. Primera vez. ¡Carta blanca! Una vaca. Eso es un poquito preocupante, ¿eh? ¿Cómo cojo la vaca? Díganme ya. ¡Aquí nace el verdadero dictador! Tienes que bajar los pantalones, para empezar. ¡Oh! Acuerden este momento como el día en el que nació el putísimo dictator. ¡Este ha sido el momento! No me ataca este. Mira. Se han roto las reglas el primer día de Karmaland. Han roto las reglas y ha ido en contra de Real Sultan. Me han reventado la casa con una mina poniéndomela afuera. Me han robado, han entrado dentro de mi casa, han abierto los cofres, me han roto los bloques, me han entrado y me han robado. Es decir, han roto 7 reglas en mi casa y conmigo. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. ¿Qué? No muy buena idea ir para allá, ¿no? No creo que sea la manera más inteligente de actuar ahora mismo. Haz la mochila que tiene Silo. Vamos a ver. ¿Qué es lo que hacía falta? ¿Era back? Ah, backpack, ¿no? Ahí está. Cuatro de cuero, un cofre, cuatro hilos. Cuatro de cuero, un cofre, cuatro hilos. Me voy a por cuero. Tenemos el hilo, tenemos para hacer el cofre, obviamente. Vámonos a por el cuero. Vamos a por el cuero, chavales. Nos llevamos la mochila y farmeamos a lo loco. Aquí hay que ir. Oye, ¿y ahora quién me ataca? Si es que. ¿Pero cómo que Blululu? ¿Pero quién me está atacando? Vamos a ver. Bueno, bueno, la verdad que no me defrauda el comienzo de Karmaland, ¿eh, amigos? Cuaquito muerto, da igual cuando leas esto. Total. No me ha decepcionado. Ya me han hecho cosas ilegales, lo cual es perfecto. Chavales, perfecto. ¡Oh! Pálvora. Son un mito las tijeras, amigos. Es perfecto porque nos da carta blanca, ¿entendéis? Bueno, vamos para el poblado, que ha pasado algo. Vamos al poblado y luego seguiremos pillando cosas. Lego, lego, lego. Lego, lego. Discord, dices. Llego al molino para el postre. Yo llego al molino ya al último. Pero, what the fuck, ¿es eso? Pero, ¿eso que es un molino? El molino es eso, ¿sabes? Imagínate que el molino es eso. Pero, what the fuck. La casa de Vegeta. La casa de Vegeta. ¡La casa de Vegeta! ¡La casa de Vegeta en el día 1! ¡Oh! ¡La casa de Vegeta, chaval! ¡Qué barbarity! Hay un ovni gigante en el molino. Voy a meterme al disco. ¡Hola! ¿Está escuchando eso? ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Uh, eso qué es! ¿Y cómo suena, no? ¡Puto ovni! ¡Abduzcan! ¿Esto es un ovni o la casa de Vegeta? ¡Falta el ovni! No, no, si yo estoy en una cueva, que llevo 2 horas ahí, que hay más agua en esa cueva que yo qué sé. Pero hostia, ven para acá, sí, tú, ven para acá. Claro, claro, vení, vení, que vais a flipar, ¿eh? Está luchando contra un monstruo ilegal. Hay una vaca, hay una vaca, está abduciendo una vaca. Mira, ¿cómo? Abajo, 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 hay una vaca ahí abajo. Frank, tú que estás ahí ya, acércate un momento. A ver qué ves.
tío. No me lo puedo creer. ¿Podéis dejar de poner minas, tío? Es que sois tontísimos, si es que no, pues. No paran, colega. Revívanme, por favor. ¿Quién ya te ha puesto una bomba ya, tío? ¿Qué va a ser, Fargan? Revívanme, por favor. Nada. ¿Habéis visto lo que hay arriba? Tened cuidado, no os acerquéis. ¿Habéis visto si hay algo debajo? ¿Qué coño es eso? Hay que pegar, estamos en el árbol pegando. Pero ¿habéis visto si hay algo abajo? No, 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 no. Fran, si te acercas, pegado, te la juega, Fran. El escudo lo lleva a dos, no sé. Ten cuidado. Ten cuidado, Fran, que si te acercas, te puedes jugar, ¿eh? Oye, ¿alguien tiene algo de comer, tío? Que estoy tiesísimo. Yo estoy putas águilas y tú preguntando por comer. Fran, nos comentas, haz la lanzadilla. ¿Tienes algo, Fran? Que no hay nada, que no hay nada. Hay una vaca. Hay una vaca, ya está. ¿Qué coño es eso? ¡No! ¡Eh! ¿Qué cojones? ¡Eh! ¿Qué coño? ¿Qué cojones? ¡Se os ha puesto negro! ¿Qué es esto? ¡Hola! ¡Oh! ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¡No, no! ¡Otra vez Ibiza! ¡Otra vez Ibiza, cabrón! ¡Que se me llevan! ¡Ayudarme! 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 ¡Se me llevan! ¡Que se me llevan! ¡Abre caja! ¡Juan! ¡Me llevan a Málaga! ¡Voy a por ti! ¡Michael, tonto! ¿Qué es esto? ¡Que se lo llevan! ¡Que se lo llevan! ¡Que se lo llevan! ¡Que se lo llevan! ¡Que te hagan lo que sea un rato y te bajas! ¡Ahí está! ¡Bátelo por todo! No consigue entrar por el agujerillo, ¿eh? ¡Le cuesta, eh! ¡Ah, del agujero! ¡Ahí! ¡El agujero está bloqueado! ¡Estoy en una cárcel! ¡Ay, qué ves! ¡Que alguien vaya! ¡Ayudarme! ¡Ayudarme! ¿Qué es esto? ¿Qué hacemos? Estoy en una celda grande con una. ¿Qué es esto? Los aliens. ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¿Qué dices? ¡Hola! ¡Sácame de aquí! Estoy en una celda. En la nave. Esto es una. La nave, estoy en la nave. No puedo salir. No hay nada. Literalmente no hay nada. Estoy. Así que, ¿tú eres Ballestas? ¿Cómo? ¡Los ha matado a todos! ¡Están todos muertos! Pasaremos un tiempo juntos. Tenemos mucho de qué hablar. Este tendrá un canal de salseo, a lo mejor, ¿no? Si yo solo iba a hacerme una mochila. Si yo solo quería cargarme un par de vacas. Se me han llevado por ahí. Me han reventado la casa. Han puesto minas alrededor, me han robado.